Sí, en algún momento yo me doy cuenta que lo que me molesta realmente para caminar es una piedra que tengo en el zapato. Bueno, detengo mi marcha, saco la piedra y se resolvió el problema. Eso es muy claro, se entiende bien. Ahora, si pasan los años y yo siempre me siento incómodo, me siento que no, no estoy conforme. Yo veo a los demás como tienen ganas de festejar, de bailar, de reunirse. Y yo no, no, yo no tengo ganas de eso. Puede ser, en eso se basa mucho de lo que aporta eventualmente la psicología, el psicoanálisis, todas las técnicas de este tipo. Muchas veces ocurre esto, que nosotros no nos damos cuenta qué es lo que estamos manteniendo sin percatarnos la piedra en el zapato. No nos damos cuenta que tenemos una piedra en el zapato como para detener la marcha, sacarla y seguir caminando. No nos damos cuenta. Estamos con la persona equivocada. Sistemáticamente nos abruma, nos deprime, nos genera un malestar inespecífico, pero es esa persona. Puede ser nuestra madre. Perfectamente, porque el fenómeno biológico de la concepción hace que una madre quede embarazada por haber sido fertilizada, tenga un hijo, lo adore, lo alimente con mucho amor, pero después cuando el hijo empieza a crecer, no, no se llevan bien. Pero no, no puede ser. ¿Cómo una persona se va a enemistar con la madre? Bueno, ahí tenemos la piedra en el zapato sin darnos cuenta que las molestias para caminar están provocadas por la piedra en el zapato. Nunca vamos a detenernos para sacar la piedra. Nunca vamos a entender la situación porque tenemos el prejuicio de que con la madre es imposible llevarse mal. Es imposible que una convivencia con ella pueda llegar a ser contraproducente. Que sea parte de mi problema mi mamá. No, no, jamás. Mis hermanos tampoco. Toda la gente. Y ahí estamos embarcados en un prejuicio sin poder sacarnos, porque no podemos diagnosticar. Hay algo, me hacía gracia, ya lo he contado esto, la gente que de alguna manera suponía que existía alguna causa para el cáncer de pulmón, entonces los científicos, grandes médicos, sacaban radiografías de hombres, de personas con cáncer en los pulmones y miraban las placas. Con el cigarrillo acá, así, mirá, y así estuvieron años. Pero no, no podía ser que una cosa tan placentera como el cigarro fuera causa de eso que generaba la muerte. No, no puede ser. Entonces, si no puede ser porque a mí no me gusta y me incomoda reconocer que yo con mis padres me llevo horrible y que cuanto más lejos estemos, mejor para todos, bueno. No estoy diciendo que el cigarrillo sea malo, no digo eso. Digo que esas personas después se dieron vuelta en su opinión cuando reconocieron que, che, no será esto que genera tantos problemas. Bueno, después cambiaron, se pasaron para el otro lado, prohibieron todo. El tema del cigarrillo es un ejemplo nada más. Lo que sí me parece que puede ser un tema de fondo interesante es decir, si yo me siento mal sistemáticamente, ¿no estaré autorizando las circunstancias, dejándolas instaladas, como para que yo siga teniendo esta agresividad que no fantasmal, que no sé que existe? No logro identificar la piedra en mi zapato. Digo, el problema no, no tanto es que uno tenga un perjuicio, el problema termina siendo que uno autorice la instalación de ese perjuicio, sin darse cuenta, está fabricando su propio malestar y hasta que no se entere de esta situación, de que él mismo se sabotea, no va a poder resolver su problema y seguirá incómodo, mal, por todo el tiempo que no se dé cuenta.